transmite Te Veo. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Comenzamos con Tierra Campo TV, la síntesis agropecuaria, este espacio rural que tenemos en la provincia de Catamarca para que usted se informe, sepa cuáles son las realidades de la gente de campo y seguimos avanzando y participando de los eventos más importantes. Estuvimos presentes en el predio ferial donde se realizó el cierre de ProDernova, este programa dedicado a los productores, pequeños productores en Catamarca, y la apertura de ProDeri, una similitud con este programa que se va a seguir gestionando y lo más importante que va a desarrollar y va a proponer nuevos puestos de trabajo. Además, seguimos viajando por diferentes puntos del país. Estuvimos en la provincia de La Rioja en la capacitación de IPCBA, esta jornada campo de pasturas y recrías, realmente una convocatoria muy interesante, más de 1.300 productores, y Tierra Campo TV estuvo allí presente. Vamos a resumir toda esta información en una hora. Preste atención, comenzamos con Tierra Campo TV, la televisión rural de Catamarca. Tierra Campo TV presenta en el acto de cierre del Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino, el ProDernova, y en el lanzamiento de un nuevo Programa de Desarrollo Rural Incluyente denominado ProDeri. Este programa tiene como propósito que las familias rurales mejoren su calidad de vida e incrementen sus ingresos por el aumento en la producción, la productividad, la inserción en cadenas de valor y la creación de oportunidades de trabajo con equidad de género y conservando el medio ambiente. Además, viajamos hasta la localidad de Chamical, provincia de La Rioja, para asistir a la primera jornada campo organizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, a la que concurrieron más de 1.300 productores de toda la región en una zona árida caracterizada por ganadería poco tecnificada, con infraestructura deficiente, pasturas degradadas, escaso manejo del rodeo y poco control de enfermedades. Sin embargo, allí, con tecnologías sencillas y disponibles, el propietario del establecimiento Pana realiza ganadería extensiva de alta calidad mediante el uso de pasturas naturales, buffer grass y un adecuado manejo del rodeo, obteniendo excelentes resultados. Toda la información de la actividad agropecuaria aquí en Tierra Campo TV. Yo creo que es importante destacar algunos aspectos que creo que son fundamentales, porque los programas y las herramientas financieras son elementos que coayudan a llevar a cabo lo que uno tiene como visión de del desarrollo de la provincia. De esto, lo más importante, como lo decía el ministro de Producción de Catamarca, es que los sectores más vulnerables se hacen visibles para el Estado. ¿Pero por qué se hacen visibles para el Estado? Se hacen visibles porque hay un Estado que se está reconstruyendo, hay un Estado presente, hay un Estado con un papel diferente. Un Estado que quiere romper ese círculo pernicioso y vicioso de pobreza, estancamiento y clientelismo. La mejor forma de reproducir y de replicar la pobreza es con el clientelismo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, como lo decía con mucha claridad el ministro, es de que frente a hacerlo visible a nuestros productores que están habitando en todo el interior, en toda la dimensión del territorio de la provincia de Catamarca, es que ellos se queden en ese lugar, porque ellos deben ser custodio del patrimonio histórico y cultural que significan la identidad de esos pueblos. Pero además hay que necesitar, implica aplicar políticas fuertemente hacia el conocimiento, hacia la educación, porque
es la forma de impactar para eliminar las desigualdades sociales, políticas y económicas que tiene nuestro territorio. Y esto es gracias, esto no es solo la casualidad, ni porque ha venido un hombre mágicamente que tiene una visión. Esto es gracias a que se recuperó la política como herramienta que hace que nos muestre las prioridades sobre las que tenemos que trabajar. Bueno, como bien decía usted, el impacto reflejado a la gente de campo, los trabajos que se están realizando desde la subsecretaría, ¿cómo van a seguir adelante? Sabemos que esto recién empieza y va a durar unos cuantos años. ¿Cuál va a ser la visión o el objetivo que va a tener usted? Primero, que la gente permanezca en su lugar y que en ese lugar donde ellos han nacido se puedan desarrollar y que sea el lugar donde sea la posibilidad de que desarrollen sus anhelos, sus esperanzas y sus sueños. Y que no sea un cementerio de sus esperanzas. Pero necesitamos para ello darle competitividad al territorio. Y darle competitividad al territorio significa tener presente cuál es la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión económica, que les permita a ellos desarrollar unidades de negocio sustentables en el tiempo, que les permita evitar la migración de los jóvenes hacia otros lugares. ¿Cuál es la articulación o las vinculaciones con otras entidades públicas o privadas que también van a trabajar en conjunto? Nosotros vamos a articular absolutamente con todas las instituciones, de hecho lo estamos haciendo, con otras áreas del gobierno de la provincia, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que hoy estuvo presente acá, de la Universidad Nacional de Catamarca, con la Secretaría de Agricultura Familiar, con todas las áreas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y con todas las asociaciones, y con los sectores privados, con las asociaciones de productores, porque es fundamental la actitud del asociativismo para poder desarrollar estas unidades de negocio. Hemos venido a Catamarca con dos misiones. Por un lado, clausurar un programa que se llama Prodernoa, que era el Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino, que ha cumplido su décimo año. Que ha sido un programa muy difícil de encauzarlo porque venía cuando nosotros tomamos la gestión del programa con un atraso enorme y con una cantidad importante de inflexibilidades y errores de diseño. Ha sido toda una hazaña, diría yo, reordenar el programa, reciclarlo de tal manera de convertirlo en un instrumento útil para los pequeños productores. No obstante eso, llegamos al final de la gestión del Prodernoa sin tener ningún excedente de dinero. Se han gastado y se han invertido todos los fondos del programa en obras y en proyectos dentro de la región, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Catamarca. Y hemos discutido y acordado con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola que esto requería un programa de continuidad mucho más flexible, con mucho más instrumentos, mucho más diverso, donde se contemple la incorporación de nuevas tecnologías, se contemple, digamos, mejoras a las cuestiones comunitarias, se contemple cuestiones vinculadas al mejoramiento de la educación y la salud, es decir, una visión mucho más holística y totalizadora de los problemas de la población rural. Y eso es lo que es el PRODERI, aunque fundamentalmente y su eje central es la actividad productiva, es la constitución de pequeños agrupamientos y organizaciones productivas que tiendan a vincularse con los mercados más dinámicos, contempla también un conjunto de cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de la población rural. Bien, ahora, como usted bien decía, el punto más importante es que los fondos se han entregado, y bueno, eso significa que los programas que se están realizando son muy bueno, y esta nueva convocatoria que es PRODERI, ¿no? Exactamente, nuestro objetivo es gastar los fondos en tiempo y forma. Lo hemos logrado con el PROSAP en distintos programas. Hoy en el PROSAP estamos cumpliendo perfectamente los plazos que originalmente estaban planteados en los contratos. Los contratos a 5 años se ejecutan en 5 años, los contratos a 4 años se ejecutan en 4 años, 57 millones de dólares en total. Pero vamos a hacer lo posible para acortar los plazos de ejecución y tratar de que en 4 años se gaste todo el dinero. A ver, ahora poniendo a Catamarca en la importancia de las otras provincias, ¿cómo lo ve usted por referente a nivel nacional? Bueno, el trabajo que la gente, vemos que se van sumando cada vez más productores. Catamarca es una provincia muy importante para la nación.
Catamarca es una provincia que tiene un enorme potencial productivo y una enorme historia productiva. Tiene un territorio con baja población. Es necesario que haya inversiones y que crezca la población de Catamarca. Catamarca tiene realmente espacios muy buenos, vacíos todavía. La Argentina no se puede dar el lujo en el mundo de hoy de tener un espacio vacío. Para la Argentina, para la Argentina la cuestión de la ocupación del territorio es un tema político de importancia y de significación. Así que Catamarca es de las provincias. Ahora bien, los programas se ejecutan en función de la respuesta que cada una de las provincias tiene. La relación con el gobierno es óptima, el ministro es un hombre muy dinámico, como el secretario de Agricultura, Eduardo Toledo, quien es un gran y antiguo amigo mío con el que hemos compartido luchas en los 70 y que en este momento está a cargo de la Secretaría de Agricultura y le ha imprimido a toda su gestión un gran dinamismo. ¿Cuáles van a ser las articulaciones con las otras entidades que tenemos a nivel nacional y a nivel provincial? Bueno, a nivel provincial es la provincia la que de alguna manera organiza todo ese sistema. Nosotros nos vinculamos con el gobierno de la provincia y el gobierno de la provincia baja el conjunto de articulación a nivel provincial. Con el gobierno nacional nosotros trabajamos normalmente con todos los organismos del Ministerio de Agricultura, es decir, el INTA, el SENASA, la Secretaría de Agricultura Familiar, la Secretaría de Agricultura de la Nación, el Plan Ovino, el Plan Caprino, es decir, el Ministerio de Agricultura como tal, que dirige Norberto Jaguar, es un ministerio que tiene un conjunto de instrumentos y de herramientas para operar y para gestionar en el sector del desarrollo rural y la agricultura familiar. Hacemos un pequeño corte en el programa, le dejamos la agenda productiva a nivel provincial, se va a realizar la exposición ganadera de la Sociedad Rural de Catamarca, también estamos próximos a un evento tan importante que tenemos en Catamarca como es la Fiesta del Poncho. A nivel nacional, Tierra Campo TV va a participar de Agroactiva 2012 en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, el 20 de junio, y también vamos a participar de Agronea 2012 del 6 al 9 de julio. Realmente vamos a apoyar a la gente de Chaco esta muestra tan interesante. Hacemos un pequeño corte, no se vaya, tenemos mucho más de Tierra Campo TV. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la provincia de Catamarca. Agro Catamarca, semillas nacionales e importadas, agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra, fumigadoras Gutiérrez. Agro Catamarca, con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840, teléfono 03833-436122, luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca. Diseño de políticas económicas y financieras de la Administración Provincial. Sarmiento 589, octavo piso. Email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca. La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111.
yo soy del departamento de Santa María, siempre he estado trabajando con agricultura familiar, formo parte del foro de la mesa departamental, en una oportunidad fui delegado titular y ahora últimamente delegado suplente. Bueno, he trabajado bastante bien a través de algunos programas que bajan desde la Nación. Hemos trabajado más precisamente en el sistema de riego del departamento de Santa María, a donde tuvimos la suerte de trabajar en canalizaciones, yo diría con el Proinder en dos partes. En la primera parte con una cantidad X de metros para las acequias y la segunda parte de la misma manera. Y después también tenemos fondos del FIDA, que son 200 mil pesos para cada una de las acequias altas, porque así las denominamos en Santa María, acequias altas y bajas. Y bueno, el objetivo es mejorar el sistema de riego para su distribución y eficiencia. Ahora les pregunto, ¿cómo fue trabajar con el Proder NOA y cuáles son las expectativas para este nuevos proyectos del Proderi que van a formar parte ustedes también? Sí, seguramente sí. Bueno, aquí lo importante es trabajar con las organizaciones, porque antes había algunos proyectos a donde se trabajaba con una cantidad X de personas, y en cambio esto a través de agricultura familiar tenemos la posibilidad de trabajar con organizaciones a donde se benefician en este caso los productores todo a través de un sistema de riego. Y las expectativas con respecto al nuevo programa son muy buenas después del discurso del ministro de producción, el señor Mercado. Y bueno, yo creo que aquí el que no presente proyecto, el que no se preocupe por mejorar en lo que hace la agricultura familiar, no lo va a hacer, porque capaz que no tiene interés, pero todo aquel que tenga interés, yo creo que es fundamental. Se abre las puertas para, bueno, recibir un aporte del gobierno para que empiecen a producir y generar recursos. Exactamente. También es importante lo que dijo de que a través de esto se va a evitar el digamos así, la salida de los jóvenes de las zonas rurales por falta de expectativa. Y bueno, lo que queremos es que los jóvenes queden en su lugar, que se trabaje a través de proyectos productivos y bueno, que tengan una mejor calidad de vida. Dentro de su departamento, ¿cómo está trabajando la gente? ¿Cuál es la expectativa en cuanto a estos pequeños emprendimientos que se están realizando? Bueno, recién están tomando interés las organizaciones, porque antes era como que estaba muy oculto el tema, y bueno, fuimos concientizando a los productores, a las organizaciones, y hoy tienen ganas de participar mucho, y también decía de que principalmente los jóvenes. Porque si vos tenés un proyecto y te da la posibilidad de seguir viviendo en tu territorio, bienvenido sea, porque eso es lo que necesitamos, porque tenemos jóvenes que están preparados profesionalmente y desgraciadamente no tienen trabajo. Hay muchos hijos de agricultores que están postergados más allá de los conocimientos que ellos tienen, y con estos proyectos yo pienso que es muy importante, porque van a poder emprender algo para seguir adelante. Bueno, nosotros, en realidad el ProderNOA es un programa que ejecuta directamente el Ministerio de Producción de la provincia. Nuestra participación es ahí en un comité donde se discuten y aprueban los proyectos, esa es nuestra participación. Sí, últimamente ProderNOA ha financiado unos proyectos que teníamos pendientes en el departamento de Santa María. Y bueno, se finaliza. ProderNOA ya finalizó y nos acaban de anunciar el lanzamiento del Proderi. Bueno, pero eso es un indicio que ha funcionado el programa, van a seguir trabajando y vinculándose con los productores, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo que son 20 millones de pesos, no sé, 15 millones de pesos del Proderi, no tengo mucha precisión hasta el momento. Pero nosotros estamos participando de manera conjunta, porque bueno, hay un acuerdo de trabajo en general, digamos, con el Ministerio de la Producción. Hemos acordado la priorización de algunas cadenas productivas, y en esa también nosotros coincidimos en poner nuestros recursos y nuestros esfuerzos, digamos. Hay un trabajo conjunto, porque aparte existen aportes específicos de nuestro Ministerio de Agricultura de la Nación, así que bueno, dispuestos a colaborar en la implementación de todo eso, ¿no?
Tocando un poco el énfasis de los productos regionales en nuestra provincia, ¿cuáles son los departamentos de mayor producción que tenemos y que este programa va a recaer y va a beneficiar a esos trabajadores? Sí, las líneas priorizadas, algunas de ellas son de tradición, ya como es nogal, vid, tejidos regionales. Lo que se está poniendo por parte de las actuales autoridades de la provincia es mucho énfasis en las producciones ganaderas. Coincidimos que Catamarca da para trabajar eso, mejorar los esquemas de producción. Los recursos que ha enviado nuestro ministerio creo que fundamentalmente están destinados a ese tipo de actividades, no solo ganadería bovina, sino también producción porcina, producción aviar. Y entendemos, acordamos con esta política porque muchos de los recursos que se generan en la provincia salen después rápidamente para la compra de productos alimenticios en otras provincias. Entonces, bueno, creo que es una manera de motivar nuestras producciones a través de abastecer los mercados locales, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando en dos temas que, bueno, lo venimos haciendo hace ya varios años, que es el registro de la agricultura familiar y en el monotributo social agropecuario, que son herramientas de inclusión para el sector rural plenamente, digamos, por ahí con algunos problemas de que no hay registradores, pero bueno, lo estamos subsanando. Y aparte es política del nuestro ministerio que todos los productores agropecuarios estén inscritos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, así que bueno, es una tarea que tenemos que finalizar. Hemos avanzado, no sé, debemos estar en alrededor de, no sé, 1.800, 2.000 productores, nos queda un gran trabajo porque se estima que en la provincia hay 7, 8 mil agricultores familiares, por lo menos, así que bueno, nos queda una buena tarea por delante. Ahora, ¿usted cómo ve la inclusión de Catamarca en estos tipos de programas? Vienen a nivel nacional directivas y aportes que realmente son interesantes, generando también nuevas fuentes de trabajo. Sí, sí. Bueno, esta es la idea de los aportes, digamos. Las líneas de trabajo los definió el gobierno de la provincia. Los aportes los está haciendo el Ministerio de Agricultura, pero sobre las líneas de trabajo que definió la provincia, con la cual nosotros tenemos acuerdo, digamos, no tenemos diferencia en trabajar en esto, ¿no? Saludamos a la gente de Confecat, una empresa bien catamarqueña que sigue confiando en la gente de campo y nos facilita la ropa para salir a nuestras actividades. Un saludo muy especial a Alfredo Castillo, gerente de Confecat. No nos queremos olvidar de la gente de Agro Catamarca que sigue apostando también a este programa y recordarles que tenemos nuestro espacio radial 100.7 Radio Universidad, jueves de campo, 19:30 horas, para que usted siga informado y esté en contacto con el campo. Pausa, no se vaya, tenemos mucho más de la actualidad agropecuaria. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la Provincia de Catamarca. Agro Catamarca. Semillas nacionales e importadas. Agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra. Fumigadoras Gutiérrez. Agro Catamarca. Con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840. Teléfono 03833-436122. luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca. Diseño de políticas económicas y financieras de la Administración Provincial. Sarmiento 589, octavo piso. Email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca.
La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111. Avanzando con la información del programa, estuvimos presentes en la capacitación de IPCBA en la provincia de La Rioja, más precisamente a 80 kilómetros de la localidad de Chamical, en el establecimiento Pana. Hablamos con el propietario, hablamos con el presidente de IPCBA, el señor Gonzalo Maldonado, quien nos comenta cuál es el mercado ganadero que tiene la región del norte y que Catamarca está incluida, y usted tiene que saber toda la información. A continuación, vemos la siguiente nota. Este establecimiento lo hizo mi abuelo, lo continuaron sus hijos y esta es la tercera generación. Y aquí, con un son de broma, decíamos que somos la excepción a la regla, porque generalmente el padre hace las cosas, el hijo las disfruta y el nieto las hace pedazos, ¿viste? Acá no, son los nietos los que han recuperado este campo como una unidad productiva. La presencia del IPCBA se debe fundamentalmente a la participación del INTA, que ha entendido que este campo es realmente demostrativo, sobre todo de las grandes limitaciones para la producción que existen en la provincia. Nosotros estamos prácticamente donde nacen las salinas grandes, acá en el límite con Córdoba. Usted como productor, ¿cómo la ve la actividad? ¿Se está reflotando? Sabemos que la ganadería se está trasladando al norte. ¿Cómo ve este nuevo mercado que se va abriendo? Bueno, yo creo que esta jornada, entiendo, va a tener una fuerte repercusión. ¿Por qué digo esto? Porque el INTA tiene tecnología de hace 30 años y muy pocos han accedido a ello. Hay un gran desafío, que es la adopción de esa tecnología. Para eso hace falta información. Esta va a ser una información válida, porque no se trata solamente de algún resumen teórico de las cosas que se hacen. Hay dos paradas, una de que va a significar cómo se maneja el ganado y otra de la participación del INTA en el Buffelgrass y cómo se va alternando pasto natural y Buffelgrass. De modo que, bueno, muy satisfecho con esta presencia y esperando que esto cubra todas las expectativas que la gente ha tenido para venir acá. No, seguramente, y vemos que hay mucha convocatoria, casi más de 1.300 personas. Enorme, nunca pensé yo una cantidad de gente así. Ahora, esto está demostrando justamente que hay una avidez por el conocimiento. O sea que esta jornada seguramente debieran hacerse más asiduamente. En la provincia tiene instituciones, el INTA, por ejemplo, que tiene todos los recursos técnicos para mostrar y demostrar su que son apropiables para acá, ¿no? Cuéntenos un poco de su actividad, cómo desarrolla, cuál es la superficie que tiene, cuánto es la cantidad de animales, cómo desarrolla el plan alimentario. Bueno, la superficie son 5.000 hectáreas, de las cuales hay 1.800 hectáreas que son salinas, lo que hace es una limitante. Básicamente, lo que yo entendí y compartí con la gente del INTA es que dos cosas fundamentales. El rodeo tiene que ser estable. No podés, porque llueva un año, ya meterle la cantidad de animales que quiera. Hace dos años que no llueve bien acá. Y sin embargo, los 120 vientres, ya los van a ver, algunos de ellos, están en perfecto estado. La otra cosa, acá el tema no es tener mucha vaca, el tema es tener más terneros por vaca. Para citar números, hablan entre un 60 y un 66 de preñez. En este campo se tiene el 80. O sea, acá ha sido perfectamente entendido que sacando más terneros por vaca, yo estoy haciendo un muy buen negocio. En cuanto a la comercialización, ¿dónde realiza la venta de estos animales? Sí, la comercialización tenemos felizmente muchas entidades, firmas consignatarias. Hay en Chepes, por ejemplo, hay en Cruz del Eje, que yo estoy a 100 kilómetros de Chepes 150. Alguna vez llevé a Córdoba buscando mejores precios, esencialmente. O sea, hay una oferta muy seria de consignatarios que nos permite a nosotros confiar esa hacienda.
No, y además la lógica marca que cada vez hay más gente, por ende mayor rendimiento de la ganadería, ¿no? Seguramente. El tema es que hay algunas variables que no las manejamos los productores, ¿no? A mí me hubiese gustado que el valor de la invernada lo tenga porque estamos vendiendo y no porque le hayamos comido a 10 millones de cabezas, ¿viste? O sea, justamente la disminución de la hacienda, ley de la oferta y el mercado, hizo que se valorizara más los terneros y la hacienda. Lo lindo hubiese sido que se valorizara fruto de que estamos vendiendo al mundo, cosa que no lo estamos haciendo. Bueno, realmente más que agradecido con toda la concurrencia que esta primera jornada de campo que tiene el instituto. Y no es casual, es causal que estemos acá en La Rioja, todo vinculado a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, un instituto que está en el corazón de los argentinos de la producción desde su nacimiento. Y bueno, también asombrado de la participación de productores y estudiantes universitarios que realmente han venido a compartir y a inmiscuirse un poco lo que es la productividad riojana. Es sorprendente la reactivación en cuanto a la carne de la ganadería en esta zona. Cuéntenos usted, como presidente del IPCBA, cómo se está desarrollando esta jornada y cómo ve el futuro para el norte. Bueno, primero esta jornada, ya desde ya por la propia concurrencia de más de 1000 productores agropecuarios que hay en la misma, estamos más que satisfechos, hasta asombrados diríamos. Este trabajo que fue solicitado por el propio INTA en su momento y los productores de la zona, se venía trabajando del año pasado y que podemos concretarlo en el día de la fecha. Realmente nosotros decimos que el instituto tiene que ser la herramienta útil en estas circunstancias de estar cerca del productor para darle todas las posibilidades de digamos, cultivarse, ya que pueda aplicar la tecnología necesaria en cada predio. Cada predio y cada campo es un mundo, pero alguna herramienta se puede llevar para una mejor productividad. Y en eso, después de la crisis climatológica del 2009 y las pequeñas y grandes crisis climatológicas que tanto en el país como en esta zona ha habido, el productor, cuando hay rentabilidad, está poniendo todo lo que tiene que poner, es decir, toda su capacidad, la ansiedad y la necesidad de tener conocimiento de lo que es la producción, pero también cómo viene marchando la economía de la cadena de ganado y carne. Y en ese aspecto nosotros vemos un futuro promisorio, lo estamos viendo desde el año pasado, donde vemos que hay retenciones de hembra, que son las futuras madres de ternero, que vemos que hay una menor faena de hembras, lo que significa que hay una mayor puesta de novillo. Indudablemente que la recuperación ganadera va a llevar su tiempo en el mediano plazo, pero que hemos comenzado un camino, que tenemos necesidad desde la cadena de ganado y carne con un estado activo, tener la previsibilidad para un futuro mejor de la ganadería y de la productividad argentina. Y en ese aspecto también tenemos que tener la grandeza de saber que vamos a discrepar, que vamos a proponer y contraproponer, pero que tenemos que buscar con grandeza de espíritu el mejor camino y el mejor camino de la producción. Y en ese aspecto vamos a ir con grandeza y de las disidencias se buscará las coincidencias y buscando tener un estado activo para que junto a la producción con un estado activo podamos recuperar la productividad y al fin y al cabo, si tenemos productividad es que vamos a tener mayor oferta de carne para la mesa de los argentinos, y al tener mayor oferta de carne vamos a tener mayor oferta para las exportaciones, para traer las divisas que realmente el país necesita. ¿Cómo lo ve el norte? Nosotros somos de Catamarca, se está reactivando esta actividad en nuestra provincia. Está sorprendiendo también la producción y la incorporación de productores en esta zona, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros vemos un futuro más que promisorio. Realmente que si yo hoy tendría que decir, tenemos que apostar a la ganadería y fundamentalmente en estas zonas donde la productividad es más que posible, que realmente hay rentabilidad, que con pocos manejos técnicos, solamente manejos
de aplicación tecnológica podemos mantener mayor productividad, y en eso nosotros vemos un futuro promisorio. No solo en esta zona, hemos viajado por la zona de Santiago del Estero, que también es una zona inhóspita, vamos a estar en Formosa en días más, y bueno, tratando, o hemos estado en Misiones, donde se complementa la actividad yerbatera o silvopastoril de bosques con ganadería, más que se complementan y se hacen explotaciones que son en conjunto, hacen a una economía que es sustentable desde el punto de vista agroecológico y que realmente hacen un beneficio a lo que es la productividad ganadera. ¿Podemos hablar de un índice o estadística de las producciones o las cabezas que se están manejando aquí en la actualidad? Bueno, en esta zona indudablemente las estadísticas están dadas por la última vacunación, que en estos días se va a saber, pero que yo veo una recuperación, visualizo y creo, o promisorio, de que hay un aumento de la productividad ganadera en esta zona. Nos vamos inmediatamente a la pausa. Queremos saludar al licenciado Luis Fontoira, prensa de IPCBA, por la recepción, la amabilidad que tuvo con nosotros, por todo el equipo de producción de Tierra Campo TV. También queremos saludar a Gonzalo Álvarez Maldonado, presidente de IPCBA. Recordarles también que nuestros videos puede verlo a través de internet en youtube.com. Pausa, no se vaya, tenemos mucho más de Tierra Campo TV. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la provincia de Catamarca. Agro Catamarca. Semillas nacionales e importadas. Agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra. Fumigadoras Gutiérrez. Agro Catamarca. Con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840. Teléfono 03833-436122. luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca, Diseño de Políticas Económicas y Financieras de la Administración Provincial, Sarmiento 589, octavo piso, email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca. La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111. Son jornadas de campo que organiza el instituto,
lo organiza pensando en venir a un campo que dentro de la zona tiene un paquete tecnológico superior al resto y que permite mostrar en el campo el uso de la tecnología a sus vecinos, a los productores que están en la misma condición. En esto contamos con la invalorable colaboración del INTA, que es lo que son los que conocen el lugar, las verdaderas realidades, y lo que se pretende es en la carpa presentar el establecimiento, presentar el modelo tecnológico, después recorrer un poco, es decir, verlo en el campo, pisarlo, verlo, que realmente lo que se dijo en la carpa condiga con la realidad. Después se hace, bueno, después del almuerzo se hace una charla técnica, esta vez toca suplementación y me va a tocar a mí hablar de mercados, de los mercados nacionales y el mercado internacional de la carne. Pero básicamente lo que se pretende es mostrarle a la gente que hay una tecnología disponible y que en el lugar cerquita de donde está, se está llevando adelante. Como bien hablaba de los mercados, aprovechamos su presencia para preguntarle cómo está evolucionando, usted que tiene los conocimientos y maneja un poco los porcentajes, que nos cuente un poco cómo se va a desarrollar. Bueno, a ver, el mercado de la carne, tanto en Argentina como en el mundo, está marcado por la absoluta escasez. El ganado vacuno es un animal que está visto en varias veces, en varios lugares de producción, como un animal, una producción que va retrocediendo. En primer lugar, porque necesita climas templados y no en todos lados se da. Hoy el uso de la energía para calefaccionar, como se ha hecho en otras partes del mundo, tener establos con hacienda no es rentable, no se puede hacer, y ese consumo de energía se necesita para la gente, no para el ganado. También es un animal que está visto como un animal contaminante, emisor de gases que producen el efecto invernadero y absolutamente ineficiente en el consumo de agua. Por lo tanto, desde el punto de vista ambiental, también en varios lugares del mundo se han desactivado toda una batería de subsidios que llevaban a que fuera posible hacer ganadería en esos lugares. Entonces, cuando uno ve que el crecimiento demográfico va a ser está siendo muy por encima de la posibilidad de acompañamiento por parte de la producción bovina en el mundo, tenemos encontramos la razón de por qué los precios suben. Cada vez somos menos los que comemos carne y menos los que la producen. O por lo menos esto queda estancado. Si uno mira el mundo, el reservorio de carne vacuna, el rodeo grande de carne vacuna está en el Mercosur, y si uno mira Mercosur, los dos países que tienen posibilidades de seguir creciendo en ganadería, indudablemente son Argentina y Brasil. Y probablemente más Argentina que Brasil, porque Brasil va a tener que dar de comer a más de 200 millones de habitantes, y aumentar un kilo de carne en el consumo interno brasilero implica dejar de participar fuertemente del mercado internacional. Dicho esto, vos tenés hoy un precio convalidado muy fuerte en la Argentina. Hoy el mercado interno argentino convalida precio de $5,000 la tonelada, que no convalidan compradores históricos de la Argentina como Venezuela, como Rusia, como Túnez. Es decir, son países que a $3,500, $4,000 compran, pero a $5,000 no compran. Argentina está convalidando $5,000. Chile es un país que también colisiona en ese valor de precios, y tenés un mercado de alta calidad que es el mercado europeo, que lleva, pero se ha desacelerado un poquito en los últimos meses el valor de precios. Teníamos un valor de $17,000-$18,000 la tonelada, y hoy los negocios que están haciendo están más cerca de los $13,000-$14,000 que los de $17,000-$18,000. Razones. Bueno, la primera razón es una razón interna. Argentina, cuando llega esta época, cerca del 30 de junio, se empieza a dar cuenta de que va a incumplir la cuota. Esto genera mucho chisporroteo en la prensa y estamos hablando de la cuota Hilton. De la cuota Hilton, sí. Y entonces se agilizan los despachos para tratar de cumplir. Entonces salimos a ofertar mucho más de lo que estamos acostumbrados a ofertar, y cuando la Argentina sale a ofertar fuerte, bajan los precios. Este es un efecto propio nuestro. Y después tenemos en Europa la visión de una desaceleración del consumo, que hay que verlo no diría que es para alarmarse, pero sí para estar preocupado. Así, este tema de la discusión del euro sí, del euro no, si Grecia sigue, si Grecia no sigue, si se retira España, si no se retira España, qué va a pasar con la crisis de estos países, hace que por lo menos el consumidor europeo tome algún tipo de recaudo, diga, bueno, yo no voy a gastar tanta plata, voy a esperar a ver, que esto todavía no es una situación alarmante, pero hay que verla.
esta situación no alarmante, pero hay que verla, te genera una baja de precios que yo creo que en la tendencia no va a afectar, pero hoy la tenemos. Pero sacando el punto positivo, podemos decir que la ganadería se viene con todo, seguramente acompañando al productor, ¿no? Mira, nosotros organizamos el Congreso Mundial de la Carne en el año 2010 y estamos viajando la semana que viene, porque este congreso se hace cada dos años. Desde la conclusión de los paneles de 2010 fue que la carne dentro de 50 años va a ser más cara que el caviar ruso. Esa es la tendencia, es decir, la tendencia es un crecimiento demográfico muy grande y una reducción del tamaño del rodeo a nivel mundial, con lo cual la carne va a ser un bien caro y escaso. Esa es la tendencia. Hay que aprovechar el mercado de producir aquí. Hay que aprovechar el mercado y ver cómo acompañamos y qué porción de mercado salimos a cubrir nosotros, y dentro de ese horizonte, de esa tendencia de que es punto a punto, va a haber subidas y bajadas, pero bueno, habrá que ver cómo se acompaña. En este momento estamos en la Rioja, además, ¿cómo van a seguir acompañando en diferentes puntos del país para acercar a la gente, como bien decía, la tecnología, los manejos, las capacitaciones? Bueno, esto está programado en La Rioja, si yo estoy peleando para sacar una segunda jornada en este campo, estaban programadas dos y no sé por qué no tiene fecha la segunda. Estamos yendo a Formosa el día 27 de junio, estamos yendo a Misiones el 4 de julio, se está haciendo una jornada en Cuenca del Salado en el mes de agosto, estamos viendo un seminario se estaba hablando de Catamarca, y se está hablando de un seminario en la zona de Cuyo. Hacemos el último corte en el programa, después de la pausa vamos a seguir con toda la información sobre el manejo de la ganadería de pasturas en la capacitación del Instituto de Promoción de Carne Vacuna, IPCBA, que se realizó en La Rioja. No se vaya, ya volvemos. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la provincia de Catamarca. Agro Catamarca. Semillas nacionales e importadas. Agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra. Fumigadoras Gutiérrez. Agro Catamarca. Con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840. Teléfono 03833-436122. luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca. Diseño de políticas económicas y financieras de la Administración Provincial. Sarmiento 589, octavo piso. Email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca. La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111. Nosotros como INTA y como agencia de extensión nos encontramos trabajando en este campo por el hecho de que el productor vive en Chepes. Si bien el campo está a 150 kilómetros de la agencia, esa es la vinculación más directa que tenemos. Estamos en esta jornada de IPCBA, ¿cómo están realizando el asesoramiento de los productores? ¿Cuál es la tarea que le toca a usted en este momento? Como técnico de extensión, mi laburo es el día a día con el productor. En este caso, con Julio, generalmente se dan las discusiones, las primeras discusiones, que luego las consensuamos a veces en el experimental de La Rioja,
con los investigadores viendo qué tecnología o qué práctica debemos incorporar. Generalmente lo mío es el día a día con el productor. Ahora, ¿cuál es el resultado o el plan estratégico de manejo en esta zona que usted está brindando para los productores y si realmente ellos lo están incorporando? Bueno, nuestra metodología de trabajo como INTA es de trabajar con productores en forma organizada. En este caso, Julio trabaja, es parte de un grupo de productores de Chepe, donde son 15 productores bovinos con características similares en campo y en cantidad de animales, tratando de poder solucionar los problemas que tenemos en cada campo. En este caso, mi trabajo directo en Pana es discutir con el productor y tomar decisiones que creemos que son más convenientes según las decisiones, ¿no? Lo mío es más, te puedo contar el manejo histórico que tuvo este campo y el manejo reciente. El manejo histórico de este campo fue un solo campo donde tenía 5.000 hectáreas, no había potrero, no había manejo de rodeo, no había manejo de pastoreo, había una sola aguada y en ese momento no había un solo administrador, sino que había dos o tres dueños, entonces las decisiones eran mucho más difíciles de tomar. En este momento, desde hace 12, 13 años para acá, desde que el INTA empieza a trabajar con este productor, se empiezan a tomar decisiones que fueron de fuerte impacto. Se decidió reducir el rodeo, que en ese momento eran 400 animales, con la premisa de que nosotros bajábamos la capacidad de carga porque el campo no soportaba los 400 animales, habían muertes en invierno, la mortandad era alta por la comida y teníamos preñez bajísima. Con la premisa de que nosotros bajábamos la capacidad de carga esta y nosotros íbamos a lograr la misma cantidad de terneros. Esa fue la premisa. Se logró esto con la mitad de rodeo, quizás menos, porque de 400 vientres se bajaron a 150 vientres, se logró la misma cantidad de terneros que en el momento anterior. Allí esto nos brindó la posibilidad con estos potreros y este manejo de rodeo de poder estacionar el servicio en 90 días y tener un destete más uniforme. Y a su vez la posibilidad de poder seguir incorporando otras técnicas en el rodeo. La capacitación que se está dictando en cuanto a pasturas y recría, ¿cómo están ofreciendo ustedes los productores el asesoramiento? Sabemos que se está desplazando la ganadería a la parte del norte, en estas provincias como La Rioja, Catamarca. ¿Cuál es la predisposición que tiene el productor en esta zona? La predisposición del productor es buena. Sí, se encuentra en campo en muy malas condiciones, como la que te comentaba de Pana, donde no existía el manejo. Generalmente la gente que está llegando a La Rioja, que es mucha, está comprando estos campos y está metiendo tecnología. A veces la incorporación de tecnología no suele ser de lo más apropiado ni de lo más racional de esta gente que viene e incorpora. Pero en esto es lo que buscamos nosotros, incorporar tecnología. En este caso, en este campo se incorporó buffer grass, que es una pastura implantada con la intención de recuperar las áreas degradadas, pero no con un objetivo siempre claro de querer preservar también el pastizal natural y conservarlo este pastizal, haciendo un manejo combinado. Ahora, el balance nutricional que están haciendo, ¿cuál es el rendimiento productivo que tienen? ¿Cuál es, también volviendo al rodeo, cuál es la cantidad que se maneja para ver el resultado? Bien, nosotros luego de este apotreramiento y este manejo del rodeo, decidimos, consensuado con el productor, incrementar estos niveles de preñez que no superaban el 60%. Siempre nos encontramos en un 60% de preñez. Nosotros incorporamos un destete precoz en estas pasturas implantadas, pudiendo incrementar la preñez a un 80%. Tomo la conclusión que usted saca, no solamente incentivar al productor a producir constantemente, sino con lo poco que tiene, especificarlo para lograr el rendimiento real que tiene que tener. Nosotros lo que buscamos es ser eficientes con lo que tenemos. Nosotros sabemos que la vaca acá, generalmente en La Rioja, no queda preñada por enfermedad. Si no queda preñada, no es por enfermedades, sino es por deficiencias nutricionales.
Entonces nosotros apuntamos que la vaca en el momento de mayor necesidad, de mayor requerimiento, no tenga el ternero al pie. Entonces una de las prácticas que pensamos, según el campo y según la tecnología ya incorporada, es el destete. Como decimos nosotros, no hay receta. Hay campos que se pueden hacer estos destetes, hay campos que no se pueden hacer los destetes, hay campos que se tienen que hacer destete y vender. En este caso nosotros hacemos una recría hasta llegar a unos 120 kilos, recién se vende. Cada realidad, de acá a 100 kilómetros y a 50 kilómetros, son realidades distintas. Ninguna es igual. A veces son similares, a veces son totalmente distintas. Este campo está en perisalina. Nosotros tenemos acá casi 2.000 hectáreas que están en perisalina. Entonces, nosotros tenemos que ser muy eficientes y siempre tomar decisiones a tiempo para no tener, por ejemplo, que reducido yo de nosotros hoy en día, con 3 años que vienen decreciendo las lluvias, no alcanzamos los 300 milímetros, nosotros hemos incrementado la preñez, pero siempre con técnicas de manejo de rodeo. Ahora, importante la convocatoria de este IPCBA en La Rioja, muy importante, más de 1.300 personas. Sí, creo que es muy importante porque nos da la posibilidad de demostrar en lo que nos encontramos trabajando y demostrar a los demás productores que sí se puede hacer, que La Rioja con tecnologías incorporadas adentro de los campos se puede producir. Tiene un alto costo por la cantidad de áreas improductivas, pero que La Rioja, con asesoramiento y discusión entre los productores, se puede lograr esto. Estamos llegando al final de este compacto de noticias. Para la próxima semana les seguimos actualizando toda la información referida a la gente de campo, cuáles son las tecnologías, las capacitaciones y los eventos más importantes. Saludamos al Ministerio de Producción y Desarrollo de la provincia de Catamarca, a la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, y no nos queremos olvidar de la gente de la Sociedad Rural de Catamarca. Aprovechamos también para mandar un saludo a nuestro equipo de producción, Carolina Acevedo, productora general, Matgala Producciones, que realiza la edición de este programa, y les recordamos nuestros horarios: domingo 14:30 por la pantalla de TVO y jueves 22 horas. A nivel nacional, martes 23 horas por la pantalla de Sembrando Satelital, o puede ingresar a www.sembrando.com.ar. Nos despedimos y les recordamos que nosotros estamos donde la gente de campo nos necesita: Tierra Campo TV, la televisión rural de Catamarca.